bienvenidos al canal un día más. Bueno, como veis, hoy tengo otra compañera de grabación. Tengo aquí a mi cachorrita. Bueno, cachorrita ya va a cumplir 2 años. Tengo aquí a Sky, que espero que me deje grabar, porque es que se ha puesto aquí al lado mío cuando he visto la cámara. Venga, Sky, va. Bueno, si me deja el perro. Bueno, vamos a empezar. Como habéis visto en el título, hoy os traigo la colección nueva de Mercadona, que se llama Floral. Supongo que esta será la colección de verano, no estoy segura, porque esta gente cada vez van sacando cosas. Y nos tienen aquí un poco perdidos, la verdad. En primer lugar, quiero darle las gracias a Raquel, le mando un beso, y a Sonia, que son las dos cracks que siempre me echan una mano y cuando ven algo de Mercadona que sale enseguida van corriendo a comentármelo. Y bueno, os doy muchísimas las gracias, que ya os tengo fichadas ya para que sois como parte de mi equipo, pero no les pago. Pero bueno, nada, bromas aparte, quiero decir que bueno, que muchísimas gracias. Por otro lado, también os quiero decir, antes de empezar con el vídeo, que gracias por los comentarios del vídeo anterior. Yo pretendía que fuera un vídeo divertido, la verdad es que no me apañó nada bien con el rizador, yo ya lo sé, ya lo digo, ya lo sé. Y bueno, el 99% de los comentarios han sido súper positivos. Siempre tiene que haber una oveja negra, como siempre os digo. Pero bueno, eso no importa. No le vamos a dar más cancha ni más importancia porque no la tiene. Os grabo desde aquí porque, bueno, se ve un poco mejor la luz. Y he pensado que los colores quizá los veríais mejor con luz natural. Y a lo mejor me voy a acercar un poquito más porque ahora que estoy un poquito más cerca, os voy a enseñar. Vamos ya con la colección. No me voy a enrollar más. Hace un día horrible, no hay casi luz, pero bueno, mejor que nada. Es que me veo aquí una sombra. No llevo más que la base y una rayita en los ojos y un poco de máscara de pestañas, no llevo nada más. Porque mi intención es probar las dos cosas que tengo de la colección aquí. Perdonadme también las uñas, que no me ha dado tiempo de nada. Luego lo haré, así que bueno. Bueno, os voy a comentar. La colección floral está compuesta por 2 esmaltes de uñas, de los que me he traído uno, que es este de aquí, que es un color naranja. Y había otro típico color rosa de siempre, ¿vale? Son los de efecto gel y bueno, lo quería probar, pero es que no me ha dado tiempo de hacerme la manicura porque quería grabar ahora por la mañana. Tengo un montón de cosas que hacer, como siempre. Y no tenía tiempo para más, ¿vale? Lo siento. Pues había este y un color rosita. Este es el número 752 y bueno, ya lo probaré después. Luego también está formado por 3 barras de labios en este formato de aquí, ¿vale? Perdonad porque es que este formato ya sabéis que brilla un montón. Y este es el número 03 y tengo aquí los swatches que se me han marraneado un poco. Estos del medio, había un naranja, un rosa y este, ¿vale? Yo los he cogido para compararlos con... Lo que pasa es que se me están borrando porque son tipo cremosa y se van, ¿vale? Porque... Aunque aquí pone barra de labios floral, a ver, la voy a abrir. Este formato es así, ¿vale? Y trae este de aquí, como veis yo he cogido la que es más moradita, que ahora la voy a probar para que veáis cómo es. Lo hace WeColors, creo, si no me equivoco. Sí, lo hace WeColors y no pone cuánto trae, así que no lo puedo comentar. Las otras dos se parecen mucho, una al 10, el naranja es como el 10 de los cremosa, ¿vale? Es prácticamente el mismo. Y el otro rosa es pues como el cremosa número 6, ¿vale? Más o menos, y por eso yo no los he, ¿veis? Los he comparado aquí. No los he cogido porque como ya tenía estos y me han recordado mucho, pues ya sabéis, no los he cogido. Y también se parece el naranja al 02 de la colección Flamingo, ¿vale? Que era el típico naranja este, que yo lo uso poquísimo y por lo tanto, pues no me hacía falta otro más porque tengo muchos. Y como última cosa, antes de probarlo, os quería enseñar lo que es lo más bonito, precioso, hermoso de la colección, que sin duda es el colorete este de aquí. Últimamente se están pasando con los packagings porque son súper bonitos. Trae 9 gramos, también lo hace WeColors y os lo voy a enseñar. A ver. El packaging es muy finito. Trae aquí un espejo bastante grande, que lo vamos a utilizar ahora. Y los colores son estos de aquí tan bonitos que estáis viendo, que los estáis viendo perfectamente con la luz. Hay un rosa, uno clarito, hoy la uña, uno clarito que es un iluminador y luego como 2 bronzers distintos, ¿vale? Uno un poco más claro y otro un poco más oscuro. Ahora también los vamos a probar. Y pues venga, voy a probar primero el pintalabios para ver cómo queda.
ya que estoy aquí, vengo. Tengo el perro debajo. Tiene un olor. Tiene un olor así un poco raro. Como a caramelo y jarabe. Una cosa así un poco extraña. Es muy cremoso, nada que ver con los que últimamente nos presenta Mercadona, que han sido los mates. Ni los de la colección anterior tampoco se parecen nada. Ya os digo, la textura es como la de los Cremosa. Es confortable, tiene como unos pequeños destellitos y bueno, el color es este de aquí. No está nada mal. Bueno, ya he hecho bien en no coger los otros porque ya os digo que se parecen. El precio del labial es de 4,50, que no os lo he dicho, que es el precio normal y habitual de todo lo que los labiales. El esmalte de uñas vale 1,85 y el colorete vale 6 euros. La verdad es que creo que lo que más vale de toda la colección es el colorete, porque ahora lo vamos a probar. Me he traído aquí varias brochitas para no mezclar mucho los colores. A mí lo que yo creo que el bronzer no va a servir para contorno porque es muy brillante. Pero voy a ver, vamos a tomar un poquito del colorete y lo vamos a probar aquí. Una brochita así pequeña necesitáis porque si no, no lo pilláis bien del todo. Voy a probar este color aquí, en esta mejilla. Después voy a tomar otra brochita, esta de aquí, que más o menos es de la misma medida, para probar el otro bronzer, por ejemplo, en el otro. Lo voy a hacer así para que lo podáis ver, aunque con la luz está, creo que hoy no vais a ver mucho. Y luego con esta tipo, con esta planita, voy a probar lo que es el iluminador, que es súper bonito, la verdad. Pero se queda como rosa cuando lo coges con la brocha, ¿veis? Qué raro. Sí que se desmiga un poquito, ¿vale? Pero... y tiene mucho polvillo, como veis. Sí que se queda rosa en la brocha, no sé por qué, pero en la piel no. Bueno, la verdad es que es un iluminador bastante bonito, pero como colorete las partes marrones a mí no me gustan mucho, la parte de arriba sí, y no sé, a lo mejor la mejor idea sería usarlo todo junto, haciendo un mix con todo y utilizarlo pues a modo de colorete, no sé, se me ocurre. Bueno, esta sería la nueva colección floral de Mercadona. Os la traigo corriendo, voy corriendo a editar para que lo tengáis enseguida, porque sé que estos vídeos os encantan y a mí me encanta hacerlos, pero claro, también tengo que pensar que a veces sí que piensas, voy a coger la colección entera para mostrarla, pero como veis es que no tiene sentido, porque siempre, y sí que es un poco una crítica a Mercadona, pero es que siempre los colores son los mismos. Yo entiendo que son los colores que más se venden, los rosas y los naranjas, pero yo qué sé, pues esto en vez de hacer un colorete, pues como dice mi amiga Raquel, señor Mercadona, haga un iluminador potente que parezcamos bombillas o bolas de discoteca, que es lo que queremos. A ver si para la próxima, en vez de solo un poquito de iluminador, nos lo ponen entero. Y bueno, es lo que yo pido. Y los labiales, pues ya os digo, son tipo los Cremosa. Ahora estamos acostumbradas a ir con los mates, con los Color Fix, y yo es que no me los quito ni con agua caliente, porque es que los guardo, pero los guardo y los saco. Así que bueno, simplemente eran estas las novedades. Espero que os hayan gustado, que os mando un millón de besos, como siempre. Ya sabéis que me podéis dejar un comentario, porque seguro que os he creado muchas ansias vivas, sobre todo con el colorete, que es lo más bonito de toda la colección, que es lo que más os aconsejo. Y además, que os he dicho que vale 6 euros, pues vale 6 euros. Nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que os podéis suscribir aquí, en la carita que salgo con Abril, que está muy contenta porque habéis tenido muy buenos comentarios con ella. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!